afinando detalles finales, llenos de ilusión por esta caminata que ha permitido reactivar un montón de comités, un montón de familias, un montón de energía en defensa de la libertad de las semillas contra los transgénicos y para proteger lo que sí es sagrado, lo que tenemos miles de años de comer y de sembrar y que no tiene patentes ni riesgos para nuestra salud. Saldrá desde Matambú, atravesando por las juntas, por lugares como Esparza, San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Alajuela, Heredia, San José, y en cada uno de estos lugares múltiples organizaciones de locales están ya activándose, generando foros, discusiones, volanteando, y realmente es una actividad exquisita que nos permite fortalecer ese músculo social de resistencia y demostrar que estamos muy organizados y que sabemos defender nuestro país y las cosas buenas de Costa Rica y que se lo merece además este país, esa activación tan rica de colectivos y de gente.